Alejandro N. obtuvo su libertad luego de no ser vinculado a un proceso penal por las acusaciones que una joven hizo contra él, asegurando que ella fue atacada sexualmente por el imputado. La tarde de este jueves, la jueza de control Verónica Sánchez dictó el auto de no vinculación a proceso a favor de Alejandro, al considerar que no existían los datos de pruebas suficientes para adjudicarle el delito de violación sexual en contra de una joven. Alejandro fue detenido el 8 de diciembre cuando una mujer lo acusó de haberla atacado sexualmente después de una fiesta a la que ambos acudieron. Según la declaración de la víctima, Alejandro la llevó a una casa donde consumó el acto. Sin embargo, los abogados de la defensa lograron demostrar que la supuesta casa donde sucedieron los hechos no estaba sola y había familiares de Alejandro y de la propia víctima quienes nunca observaron el ataque. Ante ello, la jueza de control consideró que no había evidencia suficiente contra el acusado, por lo que se le otorgó su libertad luego de seis días de permanecer internado en el centro penitenciario con imágenes del staff para Telezócalo Luis Durón.